Hoy finalmente he tenido una reunión con el doctor Laureano Palacio. Él, si bien la conversación se dio en el marco de la vigencia del secreto de sumario, él me ha adelantado de la aceptación de la constitución de querellante de la familia, así que le he planteado una serie de cuestiones que tienen que ver con algunas medidas probatorias que considera la familia que son urgente, de previo pronunciamiento, es decir, que tienen rápidamente que darle algún tipo de tramitación. Creemos que podía contribuir al avance de las pesquisas. Me he informado de algunas cuestiones, de algunos pormenores que debo transmitirles primeramente a la familia en una reunión personal, por una cuestión de respeto a los intereses que yo estoy representando, y una vez que ellos me habiliten y me autoricen sobre qué es lo que yo puedo dar a conocer, bueno, lo haré público. En esta instancia la conversación ha sido escueta, ha sido muy puntual, tiene que ver con la participación de los intereses que represento en el expediente y con alguna cuestión que él podría llegar a adelantarme sin violentar el secreto de sumario que impuso el mismo Ministerio Público. ¿Va a seguir el secreto de sumario o lo puede levantar parcialmente para la familia y para usted? Digo, para bueno, entendemos que están produciendo una serie de pruebas que considero lógico y racional en este contexto y con la información previa que ya tengo, que durante al menos algunos días se mantenga el secreto de sumario a los fines de garantizar los fines del proceso, que es el esclarecimiento del hecho. Así, doctor, que sospecho que esto va a durar un par de días al menos. ¿Cómo tomó usted o cómo toma la familia la liberación de la única acusada que tenía este caso por el momento? Bueno, por supuesto que dentro del esquema de consternación por el que atraviesa la familia y por la situación tan dura por la que está atravesando, una noticia como esta le genera aún mayor incertidumbre. Hay que explicar las razones o motivos por las cuales el juez Vaccaroni ha tomado la medida y la decisión que ha tomado, pero nosotros entendemos también de que lo relevante es no solamente alguna cuestión procedimental o formal, sino también que haya elementos de cargo, es decir, que avalen la hipótesis de la participación criminal de la señorita Nieva en el hecho que se investiga. Eso consideramos que es más relevante, y en el contexto en el que estamos, en la instancia probatoria o procesal en la que estamos, eso todavía no ha sido sometido a análisis por parte del juez de control. ¿Van a solicitar como parte de querellante, una vez constituidos, poner un perito y que se vuelva a realizar alguna pericia que ya se ha realizado, por ejemplo, la autopsia? Mire, una vez que la familia tenga acceso a la autopsia y pueda ver con detalle qué es lo que se ha hecho y qué cosas no se han hecho, los procedimientos de autopsia son procesos autosuficientes donde tiene que detallarse y explicarse qué es lo que se ha hecho, cuáles son las conclusiones y por qué se arriban a esas conclusiones. Tiene que tener un grado de autosuficiencia para que el profesional, que el fiscal, que no es un tanatólogo, no es un especialista, sino que es un abogado, pueda entender los resultados de las conclusiones de los médicos. Así que si la autopsia o si las pericias, hay alguna que consideremos que haya necesidad de ampliar o de profundizar o de volver a realizar, lo haremos. Pero en esta instancia, donde todavía no hemos tenido el acceso al expediente, es un poco especulativo hablar al respecto. ¿Cómo evalúa usted, como querellante en esta causa, como abogado de las familias Rojas, el funcionamiento de la justicia del doctor Laureano Palacio o los fiscales que están ayudando a la causa? Bueno, hay situaciones que tienen que corregirse. Las causas, por lo general, pueden llegar a tener alguna serie de defectos en los procedimientos. Son muchos los funcionarios judiciales y policiales que intervienen. Hay muchas firmas, hay mucho papeleo, hay mucho trámite. En una causa tan compleja como la que estamos, obviamente, evidentemente, podemos encontrarnos con una serie de situaciones particulares como esta y no podemos descartarlo. Lo que importa, y es lo que la familia viene sosteniendo desde el minuto cero, es que la prioridad es la dilucidación del hecho y el esclarecimiento de la verdad. Si estamos todo el tiempo echando agua sobre los defectos, sobre las acciones u omisiones del Ministerio Público, y no empujamos el esclarecimiento de la investigación, vamos a perder tiempo valiosísimo. Entonces, entendemos el enojo, yo entiendo el enojo de la familia, enojo de la
de los seres queridos de Juan Carlos, y la familia, por supuesto, tiene la ansiedad de la resolución del caso. Así que consideramos hoy prioritario avanzar definitivamente sobre las pesquisas, ¿sí? Los errores y los defectos procedimentales pueden subsanarse. La prueba que se perdió probablemente se pierda para siempre. Entonces, ahí es donde hay que fijar la mira y hacer fuerza para que esto avance y se resuelva. Después hay procedimientos y procesos que tienen que ver con las responsabilidades funcionales de los funcionarios judiciales y los funcionarios públicos, que es conocida por todos y que en el caso de corresponder y la familia lo decida, se iniciarán las medidas que pertinentes. Pero hoy la prioridad de la familia es el esclarecimiento del asesinato de su padre. Doctor, por último, mi parte brevemente, se hablaba de que el fiscal o su secretario nunca firmaron la orden de detención contra Nieva, quien era hasta ayer la única persona detenida por el crimen. Es la noticia periodística, sinceramente no me consta. Si usted me pregunta, en mi experiencia pocas veces he visto esta situación. Muchas veces los trámites judiciales, cuando se detecta algún error, algún vicio en el procedimiento, se suelen solventar y se suelen subsanar en el proceso. Así que, sinceramente, esta situación, por supuesto, no ha caído bien en la familia ni en el público en general, pero en la medida también de que esto haya elementos que terminen de avalar la pesquisa que se está investigando, bueno, habrá que entender los errores en la medida de que se pueda alcanzar el objetivo final, que es el esclarecimiento del hecho. No le quedan muchas más opciones a la familia. Usted imagínese, nosotros no tenemos pretensiones de resolverle las dificultades que tiene la justicia catamarqueña o la justicia argentina. La familia quiere que le den respuesta, que hallen al culpable y al responsable del crimen de su papá y ellos puedan de alguna manera tratar de retomar la vida que llevaban.